¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes haciendo esto que tiene que ver con algo del deporte motor. Fin de semana con mucha actividad, con muchos saltenses en pista. Gustavo Taddei, Guillermo Ortelli, en General Roca, en la Top Race. Estuvieron muchos pilotos de salto corriendo el pasado fin de semana, la quinta fecha del karting Norvac en el circuito del Club Colonia El Rincón. Vamos a estar generalmente con esa información. Javier Correa corrió en Hugues, en el Aníbal Martini. Los pilotos de Paco corrieron en Zárate una nueva fecha. Julián Berna estuvo en Colón. Bueno, en fin, mucha actividad para los pilotos que nos representan el pasado fin de semana. Y nosotros vamos a tratar de llevarles a ustedes todo lo que podamos en esta noche de MotorPress, jueves. A través de la pantalla de CCTV Canal 6, también el sistema UHF, a una vasta zona rural que llegamos con nuestra señal. Les cuento, el karting, de alguna manera Salto del Rincón salvó al karting, porque producto de que hubo enduro, donde hubo saltense corriendo también en Pergamino, no se podía hacer la fecha de karting. Entonces se decidió hacerla en nuestra ciudad. Rápidamente, como pudieron, lo hicieron y salvó de alguna manera o está salvando el calendario. ¿Por qué? Porque van cinco fechas recién, estamos ya a fines de septiembre. De no llover ningún fin de semana que está programado el karting Norvac, no va a haber inconvenientes de terminar. En caso de que llueva, ¿se ha pensado ya en cómo resolverlo? Bueno, podría ser una fecha doble en nuestra ciudad. ¿Sí? Y terminar en Pergamino. Es decir, se haría una competencia el sábado, una competencia el día domingo. La gente del Club Colonia del Rincón anunció a todos los pilotos que una de esas fechas va a tener la disponibilidad de todo lo que se recaude en tema de entradas para que puedan organizar de la mejor manera y solventar los gastos de la cena. Esto, una vez deducidos los gastos que lleva una competencia, es decir, policía, bomberos, servicio de ambulancia. Bueno, las entradas quedarían para los pilotos. Una buena gestión, una más de la gente del Club Colonia del Rincón. Aparentemente se terminaría en el mes de fines de noviembre en Pergamino. La próxima será el 1 de octubre en el circuito de Pergamino con pilotos invitados. Para el próximo fin de semana, que hay categoría del sur en Colón, podría estar debutando un piloto que es habitué al karting de nuestra ciudad, podría estar debutando en la categoría de Fiat 128, que por ahora no le voy a decir de quién se trata. Y hay novedades en cuanto también a la categoría Paco con algunos pilotos. Vamos a hacer la primera pausa, vamos a vender. No sin antes agradecer a la carpeta publicitaria que nos acompaña y después sí comenzamos con el material que tenemos disponible para esta noche. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas. Ahora 12 y 18. Grupo Testa. Sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Gemme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299.
LMF, somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente. Con programación y duplicación de llaves. Obtención de códigos. Tallado de llaves por código mecánico. Venta, codificación y reparación de controles remoto originales. Y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Locos por la pizza es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa. Aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. De Busca la Esquina, Busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Herrería C&J en Gutiérrez Paz, 248, esquina Nicaragua, teléfono 1566-8483. Encontralo en Facebook. Herrería C&J hace, realiza y garantiza automatización de portones. Néstor Gustavo Contreras, electricidad industrial, aire acondicionado, Mirita de la Valle 245, llamalo al 1546-2456. Y hablando de espectáculos, Cine Cervantes presenta dos grandes películas desde hoy jueves, Locos por las Nueces 2 y Agarrate, y Todos Flotan y Tú También Flotarás. ¿Querés terror? Andá a Cine Cervantes. Además, Las Palmeras Bailables recibe la primavera con todo. Mañana viernes, Chelo la Bestia, Mario y su banda. El sábado, Banda 2001 y Matías y su banda. Xterra Bike presenta. Xterra Bike Bicicletas nos lleva a la Top Race. Canapino estableció el mejor tiempo clasificatorio el día sábado. Y Gustavo Tadei estuvo entre el top 10, quedando noveno finalmente. Guillermo Ortelli, integrando un nuevo equipo, fue decimoctavo a 1.068 y Diego Ventín, reciente incorporación del equipo de Tadei, quedó vigésimo segundo a 1.504. Las dos competencias se las adjudicó Agustín Canapino en esta nueva fecha de la Top Race que se disputaron en el circuito rionegrino de General Roca por la novena fecha del calendario anual de la categoría. El piloto arrecifeño ganó la primera competencia, seguido de Mariano Altuna, de Ricardo Rizzati, cuarto Josito Di Palma, quinto Matías Rodríguez, mientras que Gustavo Tadei terminó en los puntos en el octavo puesto, mientras Guillermo Ortelli finalizó décimo segundo y Diego Ventín décimo noveno. En la segunda competencia, celebrada a 31 giros, el equipo de Agustín Canapino y el de Ortelli decidieron no recargar combustible y eso lo llevó a la victoria. Más allá de que Ortelli en los últimos metros pareció quedarse sin nafta, pero finalmente pudo llegar, aunque perdió el tercer escalón del podio. Canapino cruzó la meta con un tiempo de 51 minutos, 56 segundos y fracción, con poca diferencia sobre Franco Girolami. La tercera posición le correspondió a Diego Azar, que en el final le ganó la posición a Guillermo Ortelli, que también optó por no recargar combustible. Quinto, Mariano Altuna. Gustavo Tadei, con vueltas menos, fue décimo sexto. Y Diego Ventín, del equipo de Tadei, abandonó. La próxima será en el Autódromo de Oberá, en el bello Autódromo de Oberá, el domingo 15 de octubre. Matías Rossi, complicado, recarga de combustible para Diego Azar. Girolami estaba primero, pero lo decíamos,
Una vez que Girolami entró a recargar combustible, Agustín Canapino se la jugó con su equipo, se hicieron de la punta de la carrera y pudieron terminar. Un cálculo a la perfección, con mucho riesgo por cierto, pero una estrategia que les permitió ganar la competencia. Moggia recargando combustible. Ahí está Girolami a boxes y entonces Canapino a poco del final se hacía de la punta de la carrera y se iba a ir rumbo a la victoria. Se va a desplazar hacia la derecha para que dos colaboradores entre 15 y 18 litros de combustible hagan la carga sobre Mitsubishi. Ya colocó. ¡Uy! ¡No salió! ¡Me ingresó el cambio! Claro, qué momento, ¿no? No le ingresó el cambio a Girolami cuando tenía que salir. Perdieron bastante tiempo aquí en la zona de boxes. Las estrategias para terminar lo más adelante posible, la estrategia de no entrar, de arriesgar todo, pero repito que le dio sus frutos al equipo de Agustín Canapino para quedarse con el triunfo. Ya estaba Canapino adelante, Girolami, Ortelli tercero, bajó el ritmo y Azar pudo hacerse del de tercer escalón del podio. Ya cerrando esta carrera de Top Race aquí en General Roca. Y será General Roca recibió a la Top Race. Que sí, nomás. Victoria para Agustín Canapino. La próxima será el 15 de octubre en Oberá. Sí. Se queda Ortelli y será combustible. Mirá vos con qué justicia. Y allí estarán los saltenses. Llega también el puntero. Va a ganar Canapino. Atención. Va a ganar Agustín Canapino. Esta final el final de la competencia con Canapino y con Girolami. El final de la Top Race, esta competencia que doble fecha, digamos, que fue para Agustín Canapino. Dos triunfos el fin de semana fue en General Roca, en Río Negro. El próximo fin de semana, hablando de arrecifes, el Car X, el Rally Cross, en el circuito costanero. Atención, entrada libre y gratuita. Querés ir a las tribunas, tenés que pagar, pero en el predio, entrada libre y gratuita para ver a los grandes del rally y seguramente algún arrecifeño prendido allí para competir con estos autos de rally en este espectáculo que es el Car X Rally Cross. César Bartolino anuncia, atención, Lavadero El Galpón, muy pronto en La Valle 320. Llamalo a César Bartolino al 1566-3826. Más información. En MotorPress nos vamos con Xterra Bike. Bueno, esperemos que de una vez por todas la escuelita pueda repuntar. Son con pequeños motores. Estuvieron presentes Leonel Maidú. Este es Tobías Gutiérrez, el hijo de Raúl Gutiérrez, muy chiquitito, haciendo sus primeras experiencias y preocupando a muchos. Ya van a ver por qué. También Ramiro Roldán. Leonel Maidú, Ramiro Roldán y Tobías Gutiérrez. Bueno, ya se pegaban. Ay, entre los tres ahí se golpeaban. Primero fue, bueno, un susto. Bueno, después, por suerte, nada sucedió. Y lo más importante es que los chicos están bien y que el karting debe trabajar para recuperar a la escuelita. En el Aníbal Martini de Hugues hubo una nueva competencia, de una nueva fecha del nuevo karting del sur. En el marco de su séptima fecha, allí en la categoría 150 multimarca, estuvo presente Javier Tapi Correa. En clasificación, el mejor tiempo le correspondió a Mauricio Vallado. Correa, muy bien, cuarto lugar. Se corrieron las series, la primera la ganó Vallado, luego Benedetto y tercero Lambertucci. La serie 2 fue victoria de Julián Scataglini, seguido por el saltense Correa, bien Tapi terminando segundo, y tercero Walter Bonifazi. La final tuvo como vencedor a Julián Scataglini, luego Gianluca Benedetto, Valentino Lambertucci tercero, Leandro Blanco cuarto, quinto, el piloto Tapi Tours, Javier Correa, más atrás Matías Treckner, Carlos Camicia, Cristian García, Diego Perazzo y décimo terminó el poleman
Mauricio Vallado. 16 pilotos se hicieron presentes en esta categoría 150 multimarca. Repito, con una muy buena actuación de Javier Tapi Correa, metiéndose entre los 5 mejores de la competencia, pero además con un cuarto tiempo clasificatorio y con un segundo puesto en su respectiva serie. Julián Scataglini, seguido de Gianluca Benedetto y Valentino Lambertucci, fueron los 3 pilotos que estuvieron en los más altos del podio en esta competencia que se desarrolló en el trazado Aníbal Martini de Hugues, con el auspicio de Xterra Bike, Rural Bike, bicicletas para niños también. Bien, Forrajería Madascar en su nueva dirección, 25 de mayo 676. Héctor Gali, Electricidad Rural Industrial y Domiciliaria, atiende las 24 horas, 15, 46, 39, 50. Y no te olvides de la super oferta de Ferretería El Bicho. Palas, 325. Lámpara LED, 9 watts, 40 pesos. Amoladora Black & Decker, 1000 pesos. Pausa, ya volvemos. Con Connie y Mika. Acá, con Mario. Acá, con Gonzalo. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades, con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En San Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. San Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Atención, vuelven las cupecitas el fin de semana. No va a ser en La Luisa, va a ser en Vera Bebú, y los petrosinos ya han anunciado su participación. No así Juancito Crossi, que espera la competencia de La Luisa con muchas ganas. En Vera Bebú, esto es en la provincia de Santa Fe. Loval, movimientos de suelo, excavaciones, desmontes, rellenos, zanjeos, limpieza con retropala y camión volcador. Llamalo a Loval al 1547-7252. ¿Sí? Atención, ya abrió sus puertas, lavadero y lubricentro Los Amigos, cambio de aceite y filtro, lubricantes de primera calidad, accesorios en Avenida Italia, Avenida Hipólito Yrigoyen, perdón, 611, teléfono 1549-3028. Bien, nuevo informe que tiene que ver con el karting, nos metemos en los más grandes, nos metemos en la Supermaster.
Soda y Agua PM de Mario Sánchez y Marcos Givelli junto al karting. El Moreno 809. Jorge Pereira, el de San Nicolás, hizo el mejor tiempo, largaba adelante, se quedó parado. Y Jorge Basílico, el campeón de la categoría, se adueñó de la punta de la carrera. Excelente largada de Leo Tomás, el piloto de Las Palmeras, que transitaba segundo. Ahí está Jorge Basílico. Leo Tomás, Hugo Lioy, la presencia de Daniel La Tota Fernández, José Luis Centorame transitando por esa categoría también. Recta principal para Basílico, para Tomás y para Hugo Lioy. Una vez más. Cuarto ya estaba Daniel Fernández, el subcampeón de la categoría. González Paivas que avanzaba. También trataba de hacerlo José Luis Centorame, pero lamentablemente para Tomás comenzaban los problemas. Allí transitaba en la zona de Longuito, algún inconveniente empezaba a tener. Hugo Lioy lo sorprendió por la izquierda. Fernández iba el acecho de su vecino. Recta principal para Jorge Basílico, dominando las acciones. Leonardo Tomás miraba al cielo como diciendo, esto a mí no me puede pasar. Lamentablemente abandonaba. Y al final de la competencia volvió el campeón porque Jorge Basílico impuso su autoridad y se quedó con la victoria. Fue seguido por el arrecifeño Hugo Lioy, que está en lucha con Daniel Fernández. Finalmente La Toti va a ser tercero. Cuarto el piloto de Moreno, Diego Cardoso, y quinto Paiva. Séptimo pudo arribar José Luis Centorame. Mientras que Leo Tomás, con vueltas menos, quedaba en el 14º puesto. Hugo Lioy, Daniel Fernández, en lucha plena por recta principal. Lo buscaba por afuera, trataba de ir por el interno. Y la última vuelta para Jorge Basílico, buscando una vez más la victoria con la atención de Pinigui Competición. Hugo Lioy segundo, tercero Fernández, Diego Cardoso cuarto. Así transitaban rumbo al final de la competencia. Curva del oeste para Lioy y Fernández. No se iba a modificar esa posición mientras la cámara va a enfocar a Jorge Basílico, logrando una nueva victoria. Ahí está Basílico, el campeón de la categoría. Piniego Espinel volviendo a la victoria. Segundo Lioy, tercero Fernández, cuarto Cardoso. Se adivina Aliaudat con vueltas menos. Y ahí está el arribo de los restantes pilotos competidores de esta categoría Supermaster, que tuvo como ganador a Basílico y en el segundo puesto a Hugo Lioy, el piloto de Arrecifes. Presentó Agua Soda Vinos PM de Mario Sánchez y compañía, ofreciendo lo mejor. Nos vamos a meter ahora en un nuevo informe presentado por Rectificación Díaz, que atención, cambió dirección, está en Charras 370, más comodidad, mejor atención. El saludo a nuestros amigos de Rectificación Díaz. Están en un lugar fantástico, en calle Charras, al 370. Categoría juvenil. Francisco Pontacuarto, el piloto de Pérez Millán, largaba desde la mejor posición. Cuarto lo hacía Facundo Sánchez, el piloto Soda y Agua PM. Transitando los primeros metros con Pontacuarto, liderando la competencia. Recta principal para ellos. Segundo
Valentino Roldán, tercero el piloto del Socorro, Gonzalo López, y cuarto prendidito ahí el Facu Sánchez. Ponta cuarto se iba a quedar con el triunfo, seguido de el piloto de la Violeta, el 5, Santiago Roldán. Dante García, el de Chivilcoy, reapareciendo. Este es Enzo Maidú, de San Andrés de Giles. Finalmente iba a ser victoria de Ponta Cuarto. Allí transitan los chicos, muy parejo, por cierto. Ponta Cuarto en la zona de Longuito, Roldán, López, el campeón Leandro Caso detrás de Facundo Sánchez, el piloto Soda y Agua PM, una categoría que merece más pilotos, pero que realmente muestra mucha paridad. La próxima, como todos, será el 1 de octubre en Pergamino, con pilotos invitados, excepto esta categoría. Muy prolijo Ponta Cuarto, iba a ir rumbo a la victoria, seguido de Santiago Roldán. Tercero iba a finalizar Dante García. Cuarto Facundo Sánchez. Quinto Leandro Caso y sexto terminaría Gonzalo López. Un día espectacular con algo de viento, es verdad, y una pista no en las mejores condiciones, pero atención, tenga en cuenta que esta fecha fue un tanto sorpresa porque no estaba pensada para Salto. Hubo dos postergaciones sucesivas por el tema lluvia en Pergamino. Este fin de semana hubo enduro y por lo tanto no podía pisar tierra pergaminense el karting Norvac. Entonces, como dijimos al principio, la gente de Club Colonia El Rincón de alguna manera salvó hasta el momento el calendario del karting en esta temporada 2017. Ponta Cuarto manejando la zona del Curbón del Oeste rumbo al ascendente, a Longuito. Allí está el de Pérez Millán con diferencia considerable sobre Santiago Roldán. La victoria para este piloto inobjetable que se llevó puntos gordos en el marco de la quinta fecha. Ahí está Ponta Cuarto, ahí está Roldán. Llega Dante García, el de Chivilcoy, cuarto, tercero, cuarto Facundo Sánchez, el piloto Soda y Agua PM, y ahí juntito a él el campeón Leandro Caso. Rectificación Díaz en Charras 370, que atiende motores diésel y naftero. Bien, para el venidero fin de semana, mucha actividad. Y comienza, atención, la Copa de Oro, el turismo carretera en La Pedrera, en la provincia de San Luis. El Car X corre en Arrecifes, ya vamos a hablar de ello. Pausa, ya volvemos. Verdulería y carnicería Los Amigos. Suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos. En Dardo La False 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186.
¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Los Pampas, servicios, aplicación de poliuretano con máquina de última tecnología. Colocación de Durlock, construcción en seco, nueva dirección, Tristán Lobos 265, teléfono 1540-6506. Muy pronto César Bartolino estará en la Valle 320, Lavadero El Galpón, teléfono 1566-3826. Atención que se viene la octava fiesta provincial del automovilismo en Arrecifes, 15 y 16 de octubre. Bien, nos vamos a meter ahora en un nuevo informe que tiene que ver con el karting, presentado también por Rectificación Díaz. Atención, cambió de dirección. Charras 370. Nos metemos en la 150 Master con participación de saltenses. Vemos el 8 de Javier Fanuse. La unidad 25 de Daniel Benestante. La presencia de Raúl Gutiérrez también, piloto de nuestra ciudad, mejor dicho, de Arroyo Dulce, perteneciente al partido de Salto. Y allí se ponía en marcha la competencia. El piloto de los Toldos, Mariano Orejón, largaba desde la mejor posición. Se hacía de la punta de la carrera, seguido de Eugenio Laughlin, tercero del chacabuquense Kanakovic y cuarto Eugenio Lizalde con la unidad número 99. Expectante se mantenía Javier Fanuse, Daniel Benestante, fácil de distinguir, con casco flúor verde y la presencia de Raúl Gutiérrez, el Rulo Gutiérrez con la unidad número 45. En esta categoría 150 Master. En plena acción. En donde Mariano Orejón, quien había hecho el mejor tiempo clasificatorio, se iba a quedar con la punta de la carrera. Seguido de Eugenio Laughlin, el piloto de Arrecifes. Tercero, Marcos Kanakovic. Acá está la lucha de Mario Acosta, el de Arrecifes, con el Javi Fanuse. Decíamos Laughlin, Kanakovic, Eugenio Lizalde cuarto. Quinto, Nicolás Frisina, el piloto de Junín. Sexto, Mario Acosta. Octavo terminaba el saltense Javier Fanuse, piloto chapa y pintura Fanuse. La lucha es entre Kanakovic y Elizalde. Décimo tercero iba a ser Raúl Rulo Gutiérrez y lamentablemente abandonaba Daniel Benestante, que quedaba décimo quinto. Quinta fecha del karting Norvac, que va a tener actividad en 10 días aproximadamente en Pergamino. Victoria de Mariano Orejón,
Segundo, entonces, Eugenio Lowlin. Tercero, Marcos Kanakov, llegando cerca a Elizalde. Y el resto de los pilotos arribando al final de la competencia en esta final 1 que tuvo la categoría 150 Master. El piloto del Marino Competición, con el festejo, con la bandera cuadriculada, en esta primera final de la 150 Master, presentado por Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero en Charras 370. Mandrake Team, potenciación de motores y motos, banco de pruebas en Tristán Lobos 56. Transporte el Rafa, Ezequiel y Santiago Rafaeli en América 147. Saludamos también a la gente de taller de Diego Garabano, Renta Car en Liniers 121, a Walter Perticarari, delegado regional del Sindicato de Remiseros, y servicio mecánico de Flavio Correcher en Tacuarí y Francisco Flores. Más karting, más presentación. Pino Hermanos, ferretería en Avenida Mitre. 610, teléfono 432-125. Y la segunda final de la categoría Supermaster. Primeros momentos de la competencia en el descendente, en la recta descendente rumbo al curvón del oeste, en esta competencia que se desarrolló en sentido horario. Fernández transitaba en el tercer puesto. Tenía inconvenientes José Luis Centorame, pero finalmente pudo ser de la partida. Diego Cardoso heredaba la punta de la carrera, pero rápidamente Daniel Fernández, el piloto de la Vuelta a Boedo, se hacía de la punta de la carrera. No solamente que lograba el mejor lugar, sino que también sacaba diferencia sobre su inmediato perseguidor, Cardoso. Aquí Jorge Basílico ganaba una posición. Hugo Lioy ya era tercero. Fernández, Cardoso con el 11. El 3 de Hugo Lioy. Jorge Basílico estaba cuarto. Daniel Fernández inobjetablemente se iba a ir a la victoria, adjudicándose esta final 2 de la categoría. Y pudimos observar un muy buen trabajo de Leonardo Tomás, finalmente alcanzando la quinta posición. Liaudat luchaba con Centorame. Finalmente, José Luis, el piloto de Salto, terminaba en el undécimo lugar. Ganó Daniel La Tota Fernández, el piloto de la Vuelta a Boedo, cosechando con la primera final buena cantidad de puntos, seguido por el piloto de Moreno, Diego Cardoso. Tercero, Hugo Lioy. Cuarto, Jorge Basílico, que no le pudo arrebatar esa posición. Y la muy buena tarea de Leonardo Tomás, recuperando lo perdido, si se quiere, en la final 1 de la especialidad. Undécimo Centorame. Ahí está Daniel Fernández, la alegría por el triunfo conseguido. Cardoso segundo, ya va llegando Lioy, cerca Jorge Basílico, así arribando, y el festejo de los allegados a Daniel Fernández, con ese fuera de foco para tener en el mismo lugar de la recta principal, el festejo, la alegría por el 1-2 de Fernández y Cardoso, que habitualmente comparten la zona de boxes. La alegría también de Javier Fanuzzi y los allegados, presentado por Pino Hermanos, ferretería y bulonería Pino Hermanos en Avenida Mitre 610. Nueva pausa en Motor Press, rapidito vamos clasificando, si se quiere.
Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta, todo el mundo está apoyando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, rojos, por y boloñesto. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Bien, prevención, seguridad en toda clase de eventos, llamalo al 1544 6024 y hace una fiesta tranquilo. Taller de chapa y pintura de Javier Fanuse, reparación de vehículos en general, cerraduras, alza cristales, colocación de parabrisas en Libertad 890. No te olvides que Levanta Cristal Salto, que atiende a tu auto como se merece, ha cambiado de dirección. Está en José Hernández y México, en el barrio de Villa Retiro. Teléfono 1559-8711 y deja el aire acondicionado como nuevo en Levanta Cristal Salto. Y la venta exclusiva para comerciantes de Mauro Anchava, el gran oportunidad, llámalo al 1546-3683. Más karting, quizá la nota más destacada del día domingo. Presentado por La Providencia, tienda de comestibles y la gente del Rincón, a quienes saludamos trabajando a pleno, no solamente en el sector de pista, sino también con una excelente atención en cantina y en todos lugares. Largaba de la mejor posición Facundo Rassi, Luis Dundic largaba segundo, la presencia de Cristian Sibori, todo listo, Rassi adelante, Dundic segundo. Se ponía en marcha la competencia. Esta es la segunda final que tuvo la categoría. Cali Echave presente también, que largaba desde la mejor posición, pero lamentablemente no pudo ser de la partida por un inconveniente. Después se pudo reintegrar al ritmo de carrera. Facundo Rassi, el de Junín, peleando el campeonato adelante, seguido de Luis Dundic, se iba metiendo Martín Terré, el piloto de General Rojo, el de buzo verde, el Nano Basílico con el buzo amarillo, expectante también. Lo superaban a Rassi, Dundic parecía superarlo a Rassi, pero se la jugaba y perdía la posición Dundic. Terré pasaba a ser el segundo de la competencia.
inicio complicado, si se quiere, para Dundee en esos primeros tramos de competencia. Nos vamos, nos situamos en recta principal, una vez más, el de Junín, el 69, Rassi, el 7 Terré, el 20 Dundee. Terré, al final del descendente, antes de la curva del oeste, superaba a Rassi. Rassi se movía en el frenaje y Dundee lograba superarlo. Parecía que Terré se tomaba el buque, como quien dice. Pero eso no iba a suceder. Buen trabajo de Nereo Villa, de Videla. Terré transitando desde la mejor posición. Se desparramaba Villa. Rassi quedaba tercero, el Nano Basílico cuarto. Y ahí venía la lucha de Rocío Liaro con el ganador de la final 1, el Toto Lordi, que tiene el número 4. Comenzaba a buscar su sueño. Comenzaba a buscar la victoria. Luis Dundee tratando de superar a Martín Terré, el piloto de General Roca. Allí iba en búsqueda de la victoria, el de Salto. Muy pegadito, muy cerca, así durante un par de vueltas y sobre el final de la competencia, Luis Dundee se iba a regalar un triunfo compartido con su familia, con mucha angustia, con una mezcla de felicidad y de tristeza por lo recientemente acontecido. Lo titulamos en ese momento Besos al Cielo. Luis Dundee tenía a quien dedicárselo. Ahí se pasaba un poquito Terré. Dundee estaba al acecho. Y allí el piloto de Salto, con frenaje en la zona de Longuito, iba a contener a Terré porque Terré no quería perder la punta. Lo iba a intentar el piloto de General Rojo, Dundee, Terré por afuera, intentaba por el interno, iban al frenaje de la curva de la tranquera, no le quedaba espacio, se iba un poquito afuera y eso posibilitó que se alejara un poco más y así Luis Dundee se iba rumbo a la victoria. Ganó el de Salto. Uno adivinaba a quién iría dedicado. Luisito Dundee se quedó con la victoria tras superar a Martín Terré. Tercero fue Facundo Rassi, el piloto de Junín. Cuarto el Toto Lordi. Quinto lugar para Rocío Liaro. Décimo terminó Cristian Sibori. Y décimo tercero, no pudo aprovechar el mejor lugar de partida, Calie Chávez. Victoria del de Salto, victoria para Luis Dundee. Allí está el equipo también de Osvaldo Selkovich. En esa alegría con la victoria del piloto de la unidad número 20 el último fin de semana en el circuito del Club Coronel El Rincón, presentado por La Providencia, tienda de comestibles en la avenida Mitre 780. Bien, rápidamente nos vamos ahora al informe que tiene que ver con el enduro. Vamos, tiene presentación la gente de Paddock, nos acompaña en esto del enduro. Nos metemos entonces en el informe Paddock Motos 422-595 y les cuento que hubo victoria saltense porque Fernando Arrascaite se quedó con la victoria en una de las categorías que tiene el Enduro Baires en la promocional de motos. Fue seguido por Dino Sivero y por Matías Saranich. Lucas Guiniazú ganó en calle A. Bruno Rotelli ganó en calle B.
La Open fue para Nicolás Gonino. Anju Baruscotti ganó el Master A. Emiliano Riera ganó el Master B. Claudio Fasano ganó en la C. Y Feliciano Riera se quedó con la victoria en Mini Enduro. Seguido por Tomás de Rosa. Tercer lugar para la saltense. Luz Lozano. Gran presente de Luz Lozano, haciendo experiencia, y eso que papi se tuvo que quedar en casa. Me imagino lo que habrá sufrido, ¿sí? Bueno, un estado que lo hizo quedarse en cama. A Damián no pudo ir, pero bueno, fue muy bien atendida, muy bien secundada Luz Lozano, y se trajo otro puesto importante para nuestra ciudad. Luz Lozano terminó en tercer lugar. Cuarto lugar para Rocío Salomón. En Quad Junior ganó Cristian Rosselo. En Libre ganó Tania Velázquez. Y Gil Rodríguez ganó en Promocional. Gran fecha del Enduro en un excelente circuito en el Tití Esticoni de Pergamino. Gran trabajo entonces de Fernando Arrascaite, que ganó una de las categorías, el tercer puesto de Luz Lozano y el séptimo puesto de Marcos Gutiérrez. Presentó Paddock Motos. Paddock Motos en Avenida Antártida 107, 422-595 o el 1567-0685. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sansport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Alambrados Cardoso, distribuidora de neumáticos One, JM Transporte, el Pamperito Saltense, San Infit, nos acompañan. Rápidamente vamos a la categoría Procar, presentado por Puma Salto SR, las estaciones de servicio, junto a la Serie 1 de Procar. Se ponía en marcha la Serie 1 con Espiga largando del mejor lugar, Tilitú segundo, porque Espiga hizo el mejor tiempo clasificatorio ganándole a Pallero, del equipo de Damiano. Espiga, Tilitú, Roberto Porfiri con el 46,
Orejón con el 35 y Espiga se iba a quedar con la victoria. Allí estaba el final de la misma. Espiga ganó la primera serie. Segundo Tilitú, tercero Porfiri. Y claro, esperábamos por la batalla entre Espiga y Federico Pallero. Ahí está la largada de la segunda. Buena largada de Luca Grasselli con el 33, el de buzo amarillo. Alexis Milanovic tercero. Y Pallero tomándose el buque. Le iba a ganar por un segundo y fracción a Espiga. Por lo tanto, Pallero iba a largar en la final desde el mejor lugar. Y todos esperábamos por la batalla Pallero-Espiga. Pero una reparación fuera de la zona de la técnica hizo que le sacaran el tiempo a Pallero y por lo pronto tuvo que largar desde la última posición en la final. Grasselli segundo, Milanovic tercero. La presencia de Mauricio Isla, de Federico Viola. El cordobés rumbo a la victoria, haciendo mejor tiempo que Espiga. Segundo llegaba Grasselli, Luca Grasselli, el piloto electrometal. Ahí está el final, Grasselli llegando segundo y Milanovic tercero. Nos vamos a meter, gracias a Lubrax, en la final. Y atención, se pone en marcha la competencia. Espiga, Grasselli. Y atención, se da vuelta Milanovic, Porfiri que le pega y Veluzia que venía atrás. Fuerte golpe, por suerte, sin consecuencias. Salió rengueando Porfiri, lo vemos de nuevo. Largan, Milanovic va en lucha, se da vuelta, Porfiri le pega y Juanri que venía atrás no puede esquivarlo. Y lamentablemente se pegaron fuerte. Porfiri no pudo seguir, Veluzia tampoco. Y atención. En pista me pareció que no, pero para mí lo saca Espiga acá a Luca Grasselli, que ahí lamentablemente tiene que abandonar. Se quedó patinando Espiga. Grasselli me pareció que le ganaba a la posición desde la vista de la filmación. No lo vi así en pista de la cabina, pero acá tengo que decir que alguna sanción me parece que le podría haber... Podría haber tenido Espiga. Movimiento en la zona de El Honguito. Espiga ganando la competencia. Segundo Tilitú, tercero Milanovic. Así se sucedían las posiciones. No se alteraban hasta el tercer puesto. Y al final de la competencia, Pallero iba a tener una buena tarea porque desde el fondo pudo arribar en la quinta ubicación. No se alteraban las posiciones, Tilitú, Milanovic, Espiga adelante. Finalmente Espiga se iba a quedar con la victoria en esta final de la categoría Procar, seguido por Guillermo Tilitú, el pergaminense, cuarto el piloto de Junín, Alexis Milanovic, cuarto el pergaminense Ignacio Domínguez, quinto, recuperando mucho, Federico Pallero. Sexto, el pergaminense Felipe Jáuregui. Séptimo, Mariano Orejón, el piloto de los Toldos. Octavo, después de todo lo malo que le sucedió, Federico Viola. Noveno, Mauricio Islas. Undécimo, Luca Grasselli, abandonando. No largó Osvaldo Selkovic y no registró paso, lamentablemente, el Juanri Veluzia. Último momento, entonces, con esta victoria de Leonardo Espiga en esta final de la categoría Procar, que nos trajo la gente de Puma Salto para sus líneas de lubricantes Lubrax, Total y Móvil. Hernán Caponossi, Mini Maquinarias. Vamos entonces a la nota que registrábamos respecto a lo que se viene para el fin de semana en Arrecifes, la competencia de Rallycross Car X. Bueno, y cuando se habla de vecinos, bueno, está todo bien, ¿no es cierto? Bueno, estamos con Nacho y estamos con Eduardo de Arrecifes, que nos vienen a hacer una invitación de esas buenísimas, ¿no? Sí, buenísimas. Gracias por recibirnos. A la gente de Salto venimos en representación de la Municipalidad de Arrecifes.
En realidad, de invitarlos para este fin de semana, acá también sabemos que son muy tuerca, y este fin de semana se realiza la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Rallycross en nuestra ciudad, una categoría joven a nivel nacional que combina lo que es competencia en pista, en asfalto, con tierra. Son un estilo de competencia distinto, porque son muchas carreras en un fin de semana, y 50 carreras entre sábado y domingo. Es una categoría, decíamos, a nivel nacional, la Televisa TIC Sport los domingos de 11 y media a 1 de la tarde con sus finales. Y bueno, la invitación se la venimos a hacer a la gente de Salto, porque son tan tuerca como nosotros, tienen su exponente como es Guillermo Ortelli, respetado por todos nosotros, por supuesto, y además muchos pilotos a nivel zonal y demás, karting, y bueno, me parece que hay buen público para poder asistir, y lo fundamental es que es una fiesta para todos porque la entrada es libre y gratuita. Así es. Bueno, de rally, una mezcla de rally con automovilismo de pista, o sea que es entretenido por cómo va a ser la carrera. O sea, los esperamos en Arrecife 23 y 24 este fin de semana, este fin de semana. Bueno, con todo lo que implica el automovilismo, todo el paisaje Y más en una categoría, claro, el entorno, la adrenalina, lo que provoca, más en una categoría a nivel nacional que en la Arrecife no estuvo nunca, en la zona no estuvo nunca hasta ahora. La tercera fecha se hizo en Catamarca, y con pilotos como Villagra, Levi, ayer se sumó Gustavo Bassi también, que va a estar en esta competencia. De Arrecife va a estar Dino Di Palma, el hijo de Patricio Di Palma, compitiendo. Me parece que 50 carreras entre sábado y domingo, son carreras de 4 vueltas, muy lindo, mucha emoción, mucho vértigo, y me parece que un fin de semana lindo para que la gente de Salto nos acompañe y disfrute también en familia. Reiteramos, con entrada libre y gratuita en el circuito costanero de la Arrecife Automóvil Club. Horarios. El sábado comienza alrededor 11 de la mañana. Exacto, de las 11. Y toda la tarde, y a las 8 es la rampa, digamos, la presentación oficial de los autos en frente de la municipalidad de Arrecife. Y el domingo arrancan también por la mañana, temprano, pero la final termina a la 1 de la tarde, así que termina en un buen horario. Y después, si se quieren, se pueden quedar, porque entre otras cosas hay fiesta de colectividades y fiesta de la primavera también en la Plaza Central, a la hora, a la tardecita, en Arrecifes. Bueno, está buenísimo el programa, así que nosotros les agradecemos que nos vengan a invitar acá. Y bueno, invitamos a la gente que se acerque, ¿no? Al mundo tuerca, que es tan grande. Muchas gracias a ustedes también. Ya los vamos a estar molestando de nuevo, porque el próximo 15 y 16 de octubre además tenemos la fiesta provincial del automovilismo. Y bueno, ahí vamos a estar otra vez molestándolo para invitarlo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.